¿Qué masters? ¿Cómo están? Espero que estén brutalmente bien. Vamos a revisar el día de hoy este pack de indios bootleg chino. Están bien chingones, tiene un rato ya que los tengo. Los compré en una tienda llamada Wallis. Creo que es de importaciones gringas, pero más que nada creo que es china, ¿no? A pesar de que tiene al tío Sam ahí con el símbolo de te necesita tu nación, ¿no? Está muy chido. Vean, aquí está la serie de indios que pueden encontrar en el pack. Me gustó mucho la presentación. Dice New Edition de este lado, ¿no? Nueva edición, la mirada de ahí de un vaquero, por acá abajo igual, Complete New The Come Into The Marriage. Bueno, aquí dice Will West, así está. Por la parte de atrás vamos a checarlo, que se ve bien genial, ¿no? La parte trasera, ahí dice el precio, 42 baros, está bien chingón la verdad. Así que vamos a checar las figuras que vienen dentro, abriéndolo. Va a ser este un unboxing un poco austero, sin muchos cambios de tomas ni nada complicado. Así que vamos a empezar. Ahorita revisando bien el paquete, ¿no? Veo que se tiene que romper por completo. Se tiene que romper todo para sacarse. Vean, vean, viene bien pegado esto, ¿no? Se tiene que romper. ¡Sas! La verdad, no quiero romperlo porque en el paquete se miran muy geniales. Así que vamos a darle un vistazo a cada uno, así nada más al paquete, porque el paquete lo hace especial. Así que vamos a dejarlo dentro, no vamos a sacarlos y vamos a ir checándolos uno por uno. ¿Qué les parece? Vean que si no les digo que el paquete está bien chingón con este indio ahí atacando. Vean nada más, Masters. Ahí vemos un indio con su rifle. Sabemos que utilizaban rifles contra los vaqueros cuando se daban de pistolazos, ¿no? Hay una mujer india con su hacha, ¿no? También las mujeres eran buenas guerreras. Otro tirador con una escopeta. Ahí parece ser este el chamán, ¿no? El chamán del grupo. Todos los indios tenían su chamán, ¿no? Y vemos ahí con la cabeza de un chivo, ¿no? Vean nada más. Es un detalle muy cabrón esto. Ahí vemos a otro guerrero con una es lo que parece ser una espada, un machete o una cuchilla con un escudo. Los clásicos indios con flechas. Este con la lanza está bien cabrón. Y este con un mazo. Están increíbles. Los detalles son magníficos. Vean nada más, Masters. Son piezas totalmente brutales del bootleg chino. Están un poco mal pintados, sí. Pero están muy brutales. Y como les digo, lo que lo hace especial es que estén en ese empaque muy bonito. Muy bonito, el cual los hace ver espectaculares. Pero me encantan sus detalles, como son las lanzas de este lado, lo que son sus arcos y flechas. Este que es el chamán me gustó mucho. Este que está aquí con su rifle también me encanta. Este que está con su mazo también se ve muy guapo. Y con esa pintura de guerra, así asemejando sangre en la boca, ¿no? Porque eso asemejaba la intimidación a sus adversarios, ¿no? Y más que decían que estos les quitaban lo que es el cuero cabelludo a sus víctimas, se los arrancaban, ¿no? Y los hacían ver espeluznante cómo quedaban sus víctimas, y eso atemorizaba a los que eran sus contrincantes. Otro pedo la cultura india, ¿no? Está bien cabrón, bien brutal. Una vez más vemos la postal de atrás. Vean, está increíble. Increíble. Vean. Me encanta, y por eso no vamos a romper el empaque, porque es simple y sencillamente maravilloso. Así que hasta aquí el vídeo del día de hoy, Master. Rapidito, este vídeo con el paquete de indios. Dime qué te parecen, si ya los tienes tú, porque pues, o si hay una tienda Wallis por ahí por tu casa para que vayas y te los compres, porque están muy chingones. Hay más, hay otros que traen sus caballitos y sus cosas, ¿no? Más accesorios, sus tiendas, ¿no? Todo, estaría bueno coleccionarlos. ¿Por qué? Porque están bien brutales, ¿no? Tengan hasta la próxima. Ahí nos vemos, bandita, con otro nuevo vídeo o tal vez otra reacción. Chao.